En esta lección veremos cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Les habla el profesor Fabián Arenas de la Universidad del Cauca. Vamos a considerar una recta arbitraria, una recta cualquiera, a la que vamos a llamar L, y un punto P. Esta recta tiene una ecuación. Vamos a suponer que esta recta no es paralela al eje X. Si no, sería un problema muy sencillo. Supongamos que no sea paralela y entonces vamos a encontrar la distancia de la recta L al punto P. Esta distancia será el segmento o la medida del segmento que une el punto P con la recta de manera perpendicular. En eso consiste este problema. Vamos a hacer una construcción para poder abordar el problema de una forma práctica. Porque en primera instancia podríamos pensar, si tenemos la recta L, encontramos una recta perpendicular que pasa por P y buscamos dónde se corta con L y después de eso encontramos la distancia entre P y ese punto. Eso en teoría podría funcionar. Pero cuando ya lo llevamos a las ecuaciones nos damos cuenta que aunque la idea es lógica, no es práctica. Tardaríamos mucho tiempo resolviendo ese problema. Así que vamos a darle un enfoque un poco más práctico. Vamos a construir aquí unos triángulos haciendo la proyección de P sobre el eje X. Esa proyección divide a la recta L por el punto que llamaremos Q y el punto de la proyección sobre el eje X lo llamaremos R. Notemos que tanto R como Q como P tienen la misma X, X1. ¿Sí? La misma X, el mismo valor de la primera componente. Así que eso nos va a facilitar algunas cosas. Ahora trataremos de ver que los triángulos que se forman con el eje X y la recta y el triángulo que contiene a P, a Q y a D, estos son semejantes. Veamos. Primero notemos el siguiente detalle. Vamos a ponerle nombre al ángulo que está formándose entre la recta y el eje X. Ese ángulo le estamos llamando alfa. Y ustedes saben que ese ángulo es la tangente de ese ángulo también nos da la pendiente de la recta L. Ahora, el ángulo que hemos marcado como beta es opuesto por el vértice con el otro ángulo. Y dado que ambos triángulos tienen un ángulo recto, podemos deducir que el ángulo que está en P también es alfa. Tengamos eso muy presente, porque lo que vamos a usar de trigonometría lo usaremos en el triángulo que tiene a P, a Q y a el lado D. Bueno, pero por ahora vamos a mirar un detalle. Q pertenece a la recta L. Como Q pertenece a la recta L, satisface la ecuación. Veamos qué quiere decir eso. Que al reemplazarlo en la ecuación, nos da cero. Vamos a despejar Y sub 2. Porque reemplacé a Q. Despejamos Y 2. Y tenemos esta expresión. Pero además, podemos deducir cuál es la pendiente de la recta. Vamos a aprovechar que tenemos esta expresión y la pendiente sería el fraccionario menos a sobre b. Entonces, esa es la pendiente. Y como dije antes, esa es también igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Ahora, detengámonos un momento en el triángulo que tiene a P, a Q y al lado D. Coseno de ese ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, D sobre PQ. Coseno de alfa es D sobre PQ. Despejando D, tenemos PQ igual, por coseno de alfa. PQ es la distancia que hay entre P y Q. Vamos a mirar la gráfica un momento. En este caso, la distancia entre P y Q es Y1 menos Y2.
Pero si el punto P quedara por debajo de la recta, sería al contrario, sería y2 menos y1. Entonces, para que este problema no pierda generalidad, vamos a medir la distancia con valor absoluto. O sea, valor absoluto de y1 menos y2. Eso sería lo que tenemos. Ahora tenemos un inconveniente. Tenemos esta identidad y queremos convertirla, o queremos una fórmula, una identidad para el coseno, que dependa de tangente. Porque recuerden que aquí tenemos coseno y hace un momento encontramos una expresión para la tangente. Entonces, usando esta identidad trigonométrica, que de aquí, pasándola a coseno, nos quedaría de esta forma. Invertimos en ambos lados y despejamos, nos va a quedar esta expresión. Coseno de alfa igual a 1 sobre la raíz cuadrada de tangente cuadrado de alfa más 1. Aunque hay dos valores, el positivo y el negativo, dado que necesitamos despejar la distancia, no vamos a tomar la distancia negativa. Así que usaremos la expresión con el signo más. Bien, volvamos a D. Al reemplazarlo, ahora nos quedaría de esta forma. Y como vimos hace un momento, con esta fórmula de Y, de Y2, lo vamos a reemplazar allá arriba, donde aparece el valor absoluto. Y recuerden también que tangente de M, o tangente de alfa, es menos A sobre B, que es la M, menos A sobre B. Al reemplazar todo, obtenemos la siguiente fórmula para D. Correcto. Bueno, ahora vamos a simplificar, vamos a reducir todo esto, cancelamos y hacemos todas estas operaciones y vamos a obtener una fórmula muy interesante, que es esta que aparece en amarillo. La distancia entre el punto P y la recta L se calcula así. Valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más C sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Con esta simple fórmula podemos encontrar la distancia de un punto cualquiera a una recta. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejemplo? Consideremos este pequeño problema. Calcular la distancia desde este punto a esta recta. Vamos a guardar estos datos porque los vamos a utilizar. Entonces, como vimos, la fórmula que acabamos de encontrar es D igual a valor absoluto de A. A es el coeficiente de X en la ecuación de la recta. B el coeficiente de Y. Y el 5 es la C, el menos 5. Y el X1 y el Y1 son los valores de la coordenada desde donde vamos a medir. Así que al reemplazar obtenemos esto. Una expresión muy sencilla que nos da 9 sobre raíz de 13. Y esto es aproximadamente 2.496. Bueno, tenemos este punto y tenemos esta recta. Esta es la distancia encontrada. Para continuar con este curso, te invito a que mires este video.